Hace algunos días los expertos de Goldman Sachs realizaban sus pronósticos sobre quién ganará la Copa del Mundo este verano en base a los resultados obtenidos en años anteriores y pronosticaban una final entre Brasil y Argentina. Sin embargo, hoy los expertos de ING han sido más generosos con nuestro país y prevén una final entre España y Alemania que se saldaría con una victoria y una nueva estrella para la camiseta de la Roja. Estos expertos han pronosticado qué equipo ganará el torneo en base a la calidad de sus jugadores, es decir, a los 23 integrantes de la selección, medida por el valor del mercado del equipo. Un aspecto a destacar que arrojan estas cifras es que el país anfitrión, es decir, Brasil y su selección, ocuparían el tercer lugar. Pero lo más sorprendente es que ING calcula el valor de Lionel Messi en 130 millones de euros, lo que es 5 veces más el valor de todos los jugadores de Irán y Honduras y más de lo que cualquier club de fútbol ha pagado nunca por un jugador. El informe de ING también ofrece un barómetro único para medir qué país tiene la mejor afición y ha medido la cantidad de dinero que daría un hincha por ver a su país alzarse con la Copa del Mundo. Y sorpresa, la afición más sacrificada por su selección es Chile. Sus seguidores serían capaces de dar 526 euros porque su país se hiciera con el tan ansiado trofeo. En España tendremos que ponernos las pilas.